Hola, hola. Ya estamos preparados para un nuevo dictado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo sabéis perfectamente. Leeremos juntos el dictado una vez. Luego lo leeremos una segunda en la que tendremos que escribir todas las palabras. Luego lo leeremos una tercera vez para corregir los posibles fallos o palabras que nos hayamos dejado sin escribir. Y por último, corregiremos nuestro dictado. ¿Vale? Ya sabéis lo que tenemos que tener preparado. Una hoja de cuadros. Ponemos nuestro nombre, ponemos la fecha y ponemos el título, que es dictado. ¿Vale? Y vamos a comenzar con el dictado de hoy. Lápices bien preparados, con la punta bien afilada. Nuestro dictado de hoy va a tener cuatro oraciones. ¿Vale? Cuatro oraciones. Y os lo leo. Los caballos descansaban en el valle, punto y aparte. Toñi toma pastillas para la tos, punto y aparte. El yate navega, punto y aparte. Antonio desayuna cereales. Punto y final. Ya lo tenemos. ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil o difícil? Vale, pues vamos allá. Acordaos que siempre que escribimos un nombre propio lo hacemos con mayúscula. ¿Vale? Y al final de cada frase siempre va un puntito chiquitito, que no parezca una pelota, un puntito chiquitín. ¿Vale? Vamos allá. Os leo la primera frase. Y separamos las palabras con palmas. Los caballos descansaban en el valle. Vamos a separarlas con palmas. Una, dos y tres. Los caballos descansaban en el valle. ¿Cuántas palabras tenemos? Seis, como veis en el ordenador. ¿Vale? Así que ahora lo dicto despacito y empezamos a escribir. Vamos allá. Los caballos descansaban en el valle. Punto y aparte. Acordaos bien lo que significaba punto y aparte. ¿Vale? Vamos con la segunda oración. La leo y separamos. Toñi toma pastillas para la tos. Una, dos y tres. Toñi toma pastillas para la tos. ¿Cuántas palabras tenemos? Seis de nuevo. Así que lápices preparados y vamos allá. Toñi toma
pastillas. Para la tos. Punto y aparte. Vamos a por la tercera. El yate navega. Vamos a separar las palabras. El yate navega. ¿Cuántas palabras tenemos? Tres. Una oración súper cortita. Lápices preparados y vamos. El yate navega. Punto y aparte. Y ahora vamos a por la última. ¿Qué dice? Antonio desayuna cereales. Separamos las palabras. Antonio desayuna cereales. ¿Cuántas tenemos? Otra vez, tres. Vamos allá. Antonio desayuna cereales. Punto y final. Fenomenal. ¿Vale? Os dejo unos segunditos para que leáis ahora vosotros solos vuestro dictado entero. ¿Vale? Antes de que yo vuelva a leerlo por última vez. Echadle un vistazo tranquilamente. Vale, y vamos con la última lectura. Estados atentos, ¿vale? Voy. Los caballos descansaban en el valle. Punto y aparte. Toñi toma pastillas para la tos. Punto y aparte. El yate navega. Punto y aparte.
Antonio desayuna cereales. Punto y final. Último repaso. Fijaos bien. No os hayáis equivocado en alguna palabra. Que aún estáis a tiempo de corregirla. Vale, fenomenal. Y ahora pasamos al último paso. Ya sabéis, cogemos una pintura verde con la punta bien afilada y corregimos nuestro dictado, que os pongo ahora mismo. ¿Lo veis? Fenomenal. Pues ahí os dejo el dictado entero para que lo corrijáis bien. Ya sabéis que si nos hemos equivocado en algo, lo corregimos y luego, debajo del dictado o por detrás, copiamos la palabra tres veces, ¿vale? Fenomenal. La semana que viene, otro. Un beso gigante para todos. ¡Mua!